Macri Gate, la pista misionera. Mauricio Macri, ¿no? Y a Ramón Hablaba Puerta, sobre ¿no? la amistad que tenía con Ramón Puerta, porque ahí hay un punto, las escuchas fueron ordenadas por jueces de misiones nombrados por Ramón Puerta, que es compañero de la Universidad de Mauricio Macri. Y esos jueces de misiones, y ustedes saben clarito cómo son las designaciones de muchos jueces con la influencia de gobernadores y senadores. Y creé el Consejo de la Magistratura para que nombre jueces y me fui del gobierno y puse el Consejo de la Magistratura de Misiones en funcionamiento. Precisamente es en Misiones donde fue gobernador y senador Ramón Puerta, socio político del jefe de gobierno. ¿A voté a Ramón Puerta? A Ramón Puerta. Claro, pues yo votaba en Misiones. Es amigo tuyo. Exactamente. Además ganaste algunas obras públicas en Misiones, ¿verdad? Sí, trabajé. Nosotros hemos trabajado hace 30 y pico años, que fue la primera obra que hizo la empresa constructora. ¿Y algunas bajo la administración Puerta? Sí, un par de rutas. Las empresas de Mauricio Macri fueron contratistas de Ramón Puerta en la provincia. Hicieron, por ejemplo, la costanera de Posadas, entre otras obras. Quedó muy linda la costanera. Quedó muy linda, a un precio un poco alto, según algunas denuncias. No, que había material muy caro. Muy caro. Sí. Quedó muy... ¿Usted cree que a Macri le afectó esto políticamente? No es bueno que a uno lo involucren en temas de esta naturaleza, pero me parece que políticamente supo salir adelante y mostró algo muy importante, Mauricio. Que es buen piloto de tormentas. En Apóstoles, casi nadie tiene aviones y la mayoría de los habitantes ni siquiera tienen para un pasaje en micro. Sin embargo, igual que Carlos Menem en Anillaco, Ramón Puerta hizo construir con fondos provinciales una inexplicable pista de aterrizaje en Apóstoles. Usted hizo las tareas del rellenado de la pista. Sí, de los costados del asfalto, porque ese el asfalto hizo Macri, la empresa Macri. ¿Para quién era esa pista? Para Ramón Puerta. Y mostró algo muy importante, Mauricio, que es buen piloto de tormenta. El sentido común marca que no es una cosa hecha por dos o tres, porque participaron jueces de Misiones, sí, claro, que fueron parte, porque fueron los que ordenaron esas escuchas. Y hay que recordar que Macri, antes de largarse a la pelea política en Capital, cuando estaba decidido largarse a la política, una de las hipótesis fue senador por Misiones. Porque tiene un domicilio en Misiones. Sí, en Apóstoles. Y una relación que... muy cercana con Tal cual. Puerta. ¿Cómo es posible separar la amistad personal de los negocios, teniendo en cuenta que vos sos un concesionario y él es el gobernador? ¿O era? Bueno, si tenés las ideas claras, si tenés, valores éticos, no lo confundís. Y como el tema misionero evidentemente tiene mucho, mucho que ver en todo este tema, si uno busca un poco más quiénes son los misioneros involucrados en esa causa, se encuentra que la fiscal que ordena las escuchas, que participa en las causas en las que se ordenan las escuchas, es Amalia Espinato. Y la señora Amalia Espinato tiene la suerte de ser la hija de la señora Nerida Puerta de Espinato, o sea, la prima hermana del gobernador Ramón Puerta. Otra serie de casualidades permanentes. ¿Usted cree que Macri puede montar una serie paralela? No, de ninguna manera. ¿Usted cree que no? Yo lo conozco a Mauricio muchísimos años. Está muy lejos de lo que es su personalidad. El ingeniero Puerta lo mejor que puede hacer es tratar de que en Posadas Misiones no existan estas vergonzosas actitudes de jueces como Rey y como Gallardo, que alegremente me involucran en causas de homicidio y de piratería en el asfalto. Una vergüenza para la justicia. Qué vergüenza, De Misiones Posadas. Ingeniero, honestamente, yo como misionero me avergonzaría tener estos jueces. Mire. Nos equivocamos. El error máximo que yo he cometido. El que hace comete error. Yo me equivoqué. Comete error. No puede estar exento de cometer errores. No me equivoqué. Nos equivocamos. No me equivoqué. Nada fue un error. Nada de eso fue. No puede estar exento de cometer errores. No me equivoqué. Nos equivocamos.